Cataproteica, hoy Nowitz, la nueva empresa del gordo del Chocas. Nowitz, Chocas, pagadme. Me he pedido absolutamente toda la carta, os voy a enseñar plato por plato qué tal la pinta, qué tal el gusto, si es saludable del todo, porque se vende como una empresa saludable, y bueno, si es lo necesario para hacer crecer los motherfucking músculos que tenemos. Esto me viene de lujo porque además el Chocas dentro de poco va a empezar a entrenar. Y bueno, pues en el canal secundario, pues lo dejo por aquí, empezaremos a reaccionar un poquito a esos entrenos si es que los llega a subir y si es que llega a entrenar, ¿vale? En este canal, sin embargo, bueno, pues hacemos catas proteicas y demás y mi experiencia como atleta en el mundo de ponerse mamadísimo. Vamos a probar toda la carta, poquito a poquito, buena letra, hay cosas que tienen muy buena pinta y otras que la verdad es que, Dios mío de mi vida, esa es la pinta que tiene. Los arroces sí que se ven muy apetecibles, pero claro, las cosas como el potaje, este, pues la verdad es que... Pero bueno, aquí el bacalao bien, este bien, en general bien. Este no tiene mucha cantidad y parece, pero bueno, vamos a ver. Y tengo que decir que no hay postre, porque seguro que el gordo del Focas se los ha comido todos. Cuando fui ya no quedaban postre y faltaba un plato más, pero está toda la carta, ¿vale? Todo esto me ha costado unos 90 euros. Sí que es cierto que a lo mejor muy asequible no es, pero es que también vienen muchos platos, ¿eh? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 platos, 90 euros, ostras, está muy bien, realmente. Vamos a ver qué tal de cantidad también, vamos a ver qué tal de gusto. He visto algunas cosas, como por ejemplo los macarrones, he comentado, ah, a ver qué tal. Y bueno, pues uno a uno diré qué tal son, y tanto a nivel saludable como palatable, y daré un ranking final. Aprovecho para decir que si te quieres poner en forma tienes que seguir este canal, ¿vale? Un montón de tips de entrenamiento, alimentación y demás, y también que tires más catas proteicas en la lista de reproducción que te dejo aquí arriba. Vale. Las raciones en el packaging han venido frías, ¿vale? Así que la cadena de frío súper, súper bien. De hecho, debo decir que ayer no me llegó el pedido porque no estaba en casa y me lo han vuelto a traer hoy por la mañana. O sea, que han vuelto a intentar el pedido lo antes posible para que eso, para que no se eche a perder, ¿vale? Todos los packagings tienen un muy bien etiquetado. La verdad es muy atractivo, es bastante bonito. Y te pone aquí el modo de empleo, ¿vale? Por ejemplo, este te dice que lo calentemos de 2 a 3 minutos, ¿vale? Luego por detrás viene el informe nutricional. En aspectos generales, todos los ingredientes, que es lo que tenemos que fijarnos, aparte de los macronutrientes a la hora de valorar un alimento o una comida, son muy buenos, realmente. Por ejemplo, este arroz tiene el arroz, presa de cerdo, caldo de cerdo, alcachofa, habas, setas, salmorreta, aceite de oliva virgen extra y sal. Aquí no aparece nada de, pues, conservantes, ni cosas extrañas, ni ningún tipo de edulcorantes, ni mierdas, ni nada. Así que es bastante, además de una buena selección de ingredientes, no tiene ningún añadido ni nada, y es algo que le, pues, lo valoro mucho, ¿no? Porque normalmente muchos tipos de cocinados, de preparados, de envasados, tienen muchísima mierda. Hay algunos, como hemos dicho, que tienen muy buena pinta. Este arroz en concreto tiene buena pinta. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Me mola también porque tiene el informe nutricional, como hemos dicho, de macronutrientes, ¿vale? Te pone las calorías, te pone también las grasas, los hidratos y, bueno, un poquito la proteína que lleva, la fibra y hasta la sal. La verdad que muy, pero que muy bien. Muy buenos ingredientes, muy buenos macros. Huele muy, pero que muy bien. Y este en concreto tiene muy, pero que muy buena pinta. Como estáis viendo en pantalla, con el pedazo de plano genital, digo, cenital, pues tiene muy buena pinta. Vale, Chocas, cuesta de quitar el plástico, ¿vale? Incluso a gente fuerte nos cuesta. Buena pintita, buena pintita. Y generoso de carne, muy bien la proteína ahí. Vamos a probar qué tal. Tiene pintita, está jugosito, se escucha ahí el... Vamos a ver qué tal. Está muy rico, me gusta. Siendo fitness, el arroz siempre va a ser bien, ¿vale? Esto no es arroz y pollo, pero es arroz y presa o no sé qué. Pero está buena la carne, me gustan las habitas. Como crítica, claro, es súper cocinado, ¿no? No va a ser una paella que te sirven en cualquier sitio. Pero sí que es cierto que el arroz está un poco blanducho. Pero el sabor muy bueno. Está bien, en cuanto a cantidad, bastante bien también. Puede ser un buen primer plato, la verdad. Me gusta. Pensaba que sería más escaso. Hay algunos que tienen pinta de más escasos. Pero... está bueno. Vamos por otro. Ay, Ramón. Ramón, que me pedí 90 euros de comida y 12 platos ahí. No puedes generar contenido, chacho. Ay, Ramón, me voy a tener que matar a entrenar, ¿eh? Ay, Ramón. Tengo aquí todos los platos por probar. Mira, tenemos... este viene un poco escaso, ¿eh? Este es un poco chernobiliano, ¿eh? Bueno. Este también viene un poco escaso, ¿eh? Viene un poco chernobiliano también. Bueno. Este viene bien. Este me gusta. Tiene buena pinta. Este también viene bien. Tiene buena pinta. Este también viene bien. Tiene buena pinta. Este me mete un tiro en las bolas.
Decía el Chocas que el empaquetado tenía que ser completamente distinto a Huetaca y es exactamente lo mismo. Ostras, pues yo lo veo un poco distinto. Nunca he pedido Huetaca, pero sí que he visto fotos de Huetaca y tal. Y, por ejemplo, estos de aquí tienen buena pinta. Ese tiene una pinta chernobiliana que flipas, ¿eh? Salmón en salsa cítrica con verduras al vapor y patatas asadas. Vamos a probar este. Este tiene buena pinta, este salmón. Bastante asequible para lo caro que es el salmón, un filetito así. El plato en sí. No sé cuánto cuesta, no me acuerdo. Tengo músculos, no tanto cerebro, entonces no me acuerdo cuánto me costó, pero que está bien. Vamos con el salmón en salsa cítrica con verduras al vapor y patatas asadas. Una opción muy, pero que muy saludable, me gusta. Vamos a ver qué tal está. Soy muy fan del salmón, pero con esta mezcla de salsa cítrica, no sé qué, no sé qué tal estará, ¿vale? Sí que es cierto que el salmón, como hemos dicho antes, pues a nivel de precio es caro, pero en cambio la verdura y las patatas son baratas, y no es que vengan muchas. Cómo me gustan estos vídeos, soy un puto gordo, de verdad. El salmón viene bien hecho, no viene ni muy crudo, ni muy hecho. Me gusta el punto, voy a coger salsita rica y vamos a darle. ¡Buah! Muy tope, me gusta mucho. ¡Mmm! ¡Buah! La salsa le queda muy rico, ¿eh? Pega mucho al salmón y le queda muy bien. ¡Oh! Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, muy buena opción. De cantidad, claro, no es muy abundante. Sí que siento que es un muy buen plato, porque tiene su ración de verduras, su ración de hidrato y su porción de proteína y grasa. Claro, también depende de los requerimientos de cada uno. Esto para mí se me quedaría corto, porque estoy fucking mamadísimo, ¿vale? La patata está buena, está bien hecha, no está cruda, no está demasiado hecha, está buena. Y vamos a ver el brócoli, a ver qué tal. ¡Uf! Primer palo, primera crítica a No Eats. El brócoli viene crudo, ¿eh? Esto está crudo. Fijaos, le aprieto y esto está crudo, hermano. Va a crujir, ¿eh? Mira. ¡Ah, qué lástima! Era un buen plato, tío. Era un buen plato. No le he puesto yo el brócoli, ¿eh? Que como uno de ahí y tal. Yo soy muy honesto, tío. Me sabe mal. La coliflor también viene muy cruda. No sé si es que es eso comer así, yo nunca me como así las cosas, si no son una ensalada, ¿no? Pero viene culapia, ¿eh? Qué lástima, tío. Bueno, salmón muy bueno, patatas muy ricas, el salmón está que flipas, ¿eh? Pero lástima esa verdurita, tío. El salmón me lo acabo. Vamos por otro. Se supone que era al vapor, debería estar blandas. Sí, estaban muy crudas, ¿eh? Una lástima. Me sabe hasta mal. Pero bueno, un poco lo que hay, lo siento, esto es una crítica porque es lo que hay, pero sí, está crudito. Carrillera de ternera en salsa shiitake con parmetier trufada y judías con cebolla. Hermano, ¿esto qué es? ¿Un Michelin estrella a domicilio? ¿Qué está pasando? Yo solo como arroz y pollo y brócoli, esto va a estar bueno sí o sí, tiene muchas cosas. Se lo va a comer todo, voy a probarlo todo, luego me comeré algún platito que me ha gustado. Soy Bordelus, amigos, esperáis, voy a por el tenedor. Vamos con este platito que tiene muy buena pinta, la ternera con muchas cosas, ¿vale? ¡Oh, huele muy bien! De momento este es el que mejor me ha olido. Me gusta mucho la pintita, así repartida la verdura. Aquí la verdura sí que parece que está un poquito mejor hecha. A ver. Mejor hecha. En su punto, como debería estar la verdura, ¿vale? Vamos a ver esto. Que es como un puré de patata, ¿no? Suave, buena textura. Ok, vale, vamos a probar la carne. La carne está súper jugosa. Muy, muy jugosa. O sea, se parte ahí con mucha facilidad. Mira, pam. Está muy, pero que muy jugosa la carne. La carne en sí está buena. Me gusta. El toque, la textura, todo. Sin embargo, de sabor, a ver, para todo lo que llevaba, me esperaba más. Esto es como cuando vas a ¿vale? No digas que eres una máquina y luego, pues, eres normalito. Pues la chica o el chico se queda como, jo, esperaba más. Pues con el nombre me pasa un poco lo mismo. Me flipa que de verdad te pongan las calorías y tal que tienen. Todos estos platos en general no son muy calóricos realmente. Tampoco porque no tienen tanta cantidad, ¿no? Pero que me sorprende. Por ejemplo, este plato en sí, por 100 gramos, tiene 122 calorías. Está muy, pero que muy bien. Claro, el hecho de que lleve verdura y patata hace que la densidad calórica no sea tan grande. Y me vuelve a sorprender una vez más los buenos ingredientes que tiene. O sea, no pone que lleve nada de conservantes, ni mierdas, ni pollas. Es directamente la judía, la cebolla, el ajo, el puré de patata, un poquito de leche, pimienta, la ternera en sí, la carrillera. O sea, me flipa. Está muy, pero que muy bien, la verdad. A nivel de ingredientes, a nivel de estar sano, ¿no? El plato en sí
Está muy bien. Me mola la textura, Rico, cuanto más comes, te sabe mejor. La verdad. Vamos a por otro. Me voy a poner como un cerdo y un gordo hoy. Tacos de cochinilla pibil. Mucho hype con esta mierda, Te vienen para hacerte 4 tortillitas, Aunque el relleno no parece muy abundante para hacerte 4 tortillitas. Vamos a ver. Esa va a ser mi comida de 2 días. Los 12, ¿cómo lo voy a tirar? Me ha costado 90 pavos y yo soy el primero que es pobre. Vale, parada táctica. ¡No mires! Tío, hay un montón de urinarios ahí atrás. ¿Por qué te pones al lado mío, hostia? ¡No mires, tío! Vale, ya de hacer gilipollas, Vale, ya de hacer gilipollas. Es una desventaja tenerla así, yo lo sé. Es una putada, sobre todo por lo mucho que atraes a las mujeres, ¿vale? Es una putada. Es lo mucho que atraes a las mujeres, a veces se hace complicado salir a la calle, ¿vale? Va México, cabrones. Vamos con las cochinas. Me encantan unas buenas cochinas. Vienen 4 para hacerte 4 tortitas. Sin embargo, el relleno que viene para hacerte 4 tortitas no parece para hacerte 4 tortitas, ¿no? O sea, viene poquito, considero, ¿vale? Vamos a ver qué tal. A lo mejor yo es que me gustan bien rellenitas, ¿sabes? A lo mejor es el problema, me gustan bien rellenitas, bien gordas. Me he hecho una, ¿vale? Bien de cantidad, o sea, quiero decir, tampoco hay mucho, ¿no? Bueno. Y ya, me quedo para una o dos. Vamos a ver qué tal esta cochinita. No sé cómo se lía esto, ¿vale? A ver qué tal. Está bueno. Me voy a llevar un perma de chocas de la hostia. Pero para como lo preparaban y todo y tal... Bueno, es comida a domicilio, ¿no? Tampoco podemos esperar la vida, pero está un poco seco. Está bueno. Con perdón de chocas, la ternera me ha gustado. El salmón también, excepto las verduras. El arroz estaba muy rico, pero decepción. La palabra sería decepción. Sí que es cierto que es un plato distinto, muy arriesgado. Y me ha gustado realmente, está bueno. Le doy un 6,5 de 10, ¿vale? Claro, es divertido, ¿no? O sea, ahora mismo me apetece hacerme otra. Pero realmente lo pienso y digo, meh. O sea, quiero decir, no me lo volvería a pedir. No seas cabezón, empieza por lo que peor pinta tenga y así te sacas de encima. Vale, venga, pues vamos con los garbanzos Chernóbil. Vamos con los garbanzos con bacalao y espinacas. Que yo los he bautizado como los garbanzos Chernóbil porque mirad la pinta que tiene. Claro, es un potaje, viene un poco raro. Pero es que esto yo no lo he probado nunca y sinceramente la mezcla no me atrae mucho. Pero yo por vosotros lo pruebo, ¿vale? Puso el garbanzo Chernóbil, hermano, tiene una mala pinta. Esto va a ser duro, ¿eh? Vale, la pinta del plato Chernóbil, pues supongo que es la de un potaje normal. Nunca me he comido este potaje, ya os digo. No me suscita mucha confianza. Pero más allá de eso, ¿vale? De mis gustos personales, sí que es cierto que viene, bueno, pues no tanto, ¿no? 4 garbancitos, un poquito de bacalao, eso sí... Y huele mucho a espinacas. Nunca había probado este plato, ya os digo, ahora lo voy a probar. Pero que en cuanto a cantidad no viene mucho. A ingredientes muy bueno, ¿eh? Ingredientes muy bueno otra vez. Y macros muy bueno otra vez. Mamá, no quiero ir al cole. Siguiente plato. No es que esté malo. Es que yo este potaje nunca lo he probado y no me ha gustado, ¿vale? No es que esté malo, vuelvo a repetir. De hecho se nota el garbanzo y el bacalao y la espinaca. Me imagino que es así este potaje. Pero no me gusta este potaje. 10 de 10 de potaje. A ver, pero porque no me gusta. No porque este... O sea, sabe de verdad a lo que promete, ¿no? Pero es que no me gusta. Nunca he probado eso, la verdad. Vamos a probar ahora las lentejas veganas con tofu, ¿vale? Para calibrar un poco y ser un poco más, pues bueno, compensar lo que ha pasado. Las lentejas sí me gustan mucho. Las lentejas sí me flipan. Y vamos a ver qué tal. Una vez más... Bueno, pues la pinta que al ser potaje viene un poco ahí movido, tal. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Las lentejas sí me flipan, vuelvo a repetir, así que vamos a dar una oportunidad. Si fuesen con chorizo me fliparía, Pero viene con tofu. Para los veganos y tal. Pero si vienen con chorizo sería la hostia. Pero viene con tofu. Lentejitas bien ricas, me flipan. Vamos a probarlas a ver qué tal. El potaje de antes, de verdad, perdón, lo siento. Vamos a ver estas qué tal. En cuanto a cantidad, no vienen muchas, la verdad. Yo también, como digo, soy un gordo y suelo comer mucho, ¿vale? Porque, bueno, pues volumen, definición, tal, pues suelo comer mucho, ¿vale? Lo que
como sugerencia, el tofu viene muy gordo, cortado, ¿no? Está muy gordo. Y yo, pues, me gustan gordas, pero no gordos, ¿vale? Muy buenas. Muy, muy buenas. Como las de la yaya o la mama, no son. Falta chorizo. Pero están muy buenas, ¿eh? Me ha sorprendido muy gratamente, de verdad. Además, el tofu le da ese extra, ¿no? Como sustitutivo un poco. Y me gusta que me gusten porque la verdad me ha salido mal por el potaje de antes, ¿eh? Pero están muy ricas, tío. Ese está muy bueno, ¿eh? En mi top. Le voy a dar, sabiendo encima que es a domicilio y todo, y sabiendo que es vegano, un 9 de 10. Me flipa porque es un plato muy equilibrado. Muy buena, ¿eh? Me lo voy a acabar. Hay más que probar. El arroz jambalaya creo que es una de las opciones que había veganas. Sí que es cierto que aquí sí puedo decir que de cantidad, pues mira, viene un poco tal. El arroz jambalaya. Oh, jambalaya. Oh, jambalaya. Oh, suena un poco a eso, ¿no? Suena. Arroz jambalaya suena como a musical del Rey León, ¿no? Vamos a ver qué tal el arroz jambalaya. No sé qué pollas es, no lo he probado en mi vida. Primera vez otra vez, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Viene como con unos frijoles. Bueno, me imagino que será un arroz pues con verduritas, ¿no? Y las legumbres. A ver, jambalaya. Está bien. Pero el otro, el de presa, se lo come. O sea, está mucho más bueno el otro. El primero que hemos probado. A este le voy a dar un cinquito a raspaete. No tiene mucho sabor, ¿no? Sabe a la verdurita, el pimentito, frijol. A ver, es que es lo que lleva, es que es un plato vegano, ¿sabes? Es un poco lo que hay, ¿no? No sé si esto lleva soja texturizada, pero... Arroz, caldo de verduras, pimiento, alubia negra, cebolla, apio, tomate frito casero y soja texturizada, eso es. Bueno, pues está bien, ¿no? Es como la típica comida que te hace la tía vegana que te has ligado. Y dices, ¡ah, qué bueno está así! ¿Eh? Y realmente no está tan bueno. Jambalaya. Ya sabéis a quién no van a dejar entrar en la élite jamás, ¿no? A pesar del tremendo carisma, guapura y cuerpazo que tiene. Estoy dando un enemigo, amigo. Pero será a través de haber sido sincero y transparente. Jambalaya. Bacalao en salsa putanesca, como tu madre. Y con calabacín y patatas al estragón. Ni puta idea, pero tiene muy, muy buena pinta. Vamos a ver. Tengo que decir que soy muy, pero que muy fan del pescado, ¿vale? O sea, es poco probable que no me guste. Muy buena pinta, a priori, me gusta mucho. Con tu, aquí tus verduritas, con la patata. Vamos a ver si las verduras no están crudas. Y a ver el punto del pescadito. Punto del pescadito muy bueno, me gusta. Viene con bastante salsita. ¡Oh, la putanesca! Bien. Me gusta mucho. Está muy bueno. Además, muy bien el punto de sal. Es complicado con el bacalao pillar bien el punto de sal. Muy rico, ciertamente. Y viene un buen cacho de bacalao en sí, ¿eh? Muy sabrosa esta patata. Mi más sincera recomendación, ¿eh? Un 9 de 10. Una buena putanesca a tiempo siempre, siempre va bien. Y a ver las verduritas. La cebolla... viene crudita, no sé si debería de venir así, no lo sé. Y el pepino, o no sé qué es esto, me cuesta... Joder, es que me sabe mal de verdad, ¿eh? Pero me cuesta hasta pincharlo, ¿vale? Bueno. La parte de la verdura, mejorable. El pescado, el bacalao en sí, y la patata, muy bueno. Un plato muy equilibrado. Ración de hidratos, verduritas... parte proteica, también depende de vuestros objetivos. Evidentemente esto a mí se me quedaría corto, ¿no? Como único plato. Pero bueno, si lo acompañas de otro, por ejemplo ese primer arroz que hemos visto, pues se convierte en una opción muy buena, realmente, de comida saludable, de comida de verdad. Y además, muy rica. O sea, esto perfectamente lo podría haber preparado tu madre, excepto por la parte de las verduras, ¿vale? Porque tu madre, si quiere que te coma verduras, te la va a hacer rica, ¿vale? Pero por ejemplo el arroz estaba muy bueno. De verdad me ha gustado mucho. Un 9 de 10 para este también. Un plato que sin duda le gustará mucho a un Werlip o... a un folagor. Una buena puta. Risotito. Venga, le damos al risotto. El risotto es a la carbonara, ¿eh? Para ser un risotto, muy buenos macros por 100 gramos, ¿eh? Tan solo 180 calorías. O sea, a nivel nutricional, son muy buenos. He probado dos o tres risottos en mi vida y muy malos. A vuestra salud. Muy bueno, ¿eh? No me gustan los risottos, ¿eh? Bueno, no me gustan, no me apasionan. Pero está rico, rico, ¿eh? Esta opción... no es tan saludable como tal, como visto, ¿no? Porque lleva la gataca, lleva el micorazo, pero el parmesano. Pero de verdad está bueno, no me gusta el risotto y me está gustando esta mierda. Vale, jambalaya, bro, es, tiene una puta mala pinta esta mierda que flipas. Vamos con el tajín, nunca he probado un tajín en mi vida, pero esta es otra de las opciones veganas que tenían. Sinceramente no tiene muy buena pinta, pero una vez más, como el potaje chernobiliano de Chernobyl, yo nunca me comería eso de normal, ¿no?
Vamos a probarlo a ver qué tal y bueno, a tope. Jambalaya, yo lo voy a mezclar, ¿vale? Voy a pillar un par de garbancitos. Pues está rico. Me lo esperaba más Chernobyl. Para quien le mole el tajín, me imagino que estará rico, ¿no? A mí no me mola el tajín en sí, este. O sea, no me lo volvería a pedir. Para quien le mole. Pavo al chimichurri con boniato asado y col salteada. ¡Oh, con boniato, qué rico! Me sabe mal meterle otro palo, ¿vale? Pero este plato se supone que es pavo con boniato asado y col salteada. De hecho, aquí los ingredientes no ponen nada de que lleve patata, ¿vale? Pero como se les ha acabado, me imagino, el boniato, pues me han colado aquí patata, ¿vale? O sea, boniato solo hay este, pero esto no me jodas, esto es patata. O yo soy mongolo. Lo que pides, lo que llega. Que no está mal, ¿no? El pavo tiene buena pintita y tal. Pero tío, no me pongas patatas, si te ha acabado boniato, pues yo qué sé. Bueno, como tengo el mantel, es ya... Dale like para poder costearme un mantel y código YOLUS10 en BIC si quieres para costearme un mantel. Bueno, comentar lo de la patata, que me parece feo. Vamos a ver qué tal este pavito, que la verdad que tiene buena pinta y la verdad que huele muy bien. Es que es cierto que viene bastante aceitosillo. Eso, bueno, pues a lo mejor nos compromete un poco a nivel de macros, ¿no? Pero bueno, le vamos a meter ahí en salsa, que esto también es para disfrutar. Y vamos a ver qué tal. Muy seco. Lo he puesto el tiempo que ponía, ¿eh? 2 minutitos. Para mi gusto, muy seco. Vamos a ver qué tal el boniato. Buenísimo. Solo me comeré 2 cachos porque no viene más. Le voy a dar otro try de otro cacho, de otro filete, a ver si es que es justo. Pues no sé. La salsa está buena, pero se te hace un poco de bola, ¿sabes? Por lo de la patata, lo sequito que está el pavo a mi gusto. Es una carne difícil también. Voy a suspender este plato, tío, me sabe mal. Pero, joder, no me puedes colar patata y tirarme esto seco. Porque, joder, está feo. El pavo es difícil de cocinar, lo sé, soy consciente, lo sé, soy consciente. Pero bueno, tengo que deciros la verdad, ¿no? Se hacía un poco de bola, se hacía un poco seco, ¿sabes? Joder, que esto de verdad está siendo genuino y lo que pienso de verdad. Estaba rico, de sabor, tal, pero se te hace seco, se te hace bola, ¿sabes? Esos tres de... jambalaya. ¡Wow! Por último, rigatoni con rabú de terrera. Hemos visto que vienen un poco blancuchos, ¿eh? Poca salsa, vamos a ver ahora desmenuzándolo qué tal. Último plato de esta cata proteica que espero que te haya gustado y que me dejes un puto comentario. Vamos con los motherfucking ragú estos, ¿vale? Como veis, a nivel de guarnición, ¿no? Para mezclarlo, viene aquí todo apelotonado y la carne hay que deshilacharla un poquito primero para meterla. De carne en sí viene bastante, pero quizá no muy hilada y no con mucha salsa, ¿vale? O sea, viene carne, fijaos, viene carne, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo me mezclo yo esto con el puto macarrón, ¿sabes? Es que mírame, es que no puedo. O sea, entonces se hace como un plato en 2 tiempos en vez de unos macarrones, ¿no? Al ragú así, pues bien hechos y bien combinados, ¿no? Bien integrados. Entonces es un poco putada. Entonces voy a pillar carne por un lado y un rigatone por el otro, ¿vale? Y os digo qué tal, a ver qué tal. Pues una lástima que no venga bien hilado y para mi gusto con un poquito más de tomate, porque la carne está muy, muy buena. La carne está muy buena. Lástima que venga tan, como veis, no integrado, ¿no? O sea, es como 2 platos. No puedo mezclarlo bien, viene poquito tomate, un poquito de sal y pimienta quizá más, pero la carne en sí está muy buena. Por lo de no estar hilado le voy a dar un 7,5. Pero está muy, muy bueno. La carne me flipa. Y review final, ¿cuál es el mejor plato? ¿Cuál es el peor plato? Son buenos estos platos para que los compres, los combines. Te quedas con hambre, no te quedas con hambre. Todo ahora mismo. Jambalaya. Bueno, gordito, chocas. Espero un poquito de remuneración, ¿vale? A través de esta tremenda promo que te he hecho. Me conformo con ir a entrenar a tu gimnasio un día. Y pues si quieres te enseño un poquito cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Incluso eso, te invito a que pues, te haga una rutina y te lleve, ¿vale? Te tiro ahí la caña. Vamos a rankear los platos. En general, un poco resumen de lo que hemos dicho. Nutricionalmente, muy, pero que muy buenos, ¿vale? Ingredientes tal cual, patata, el pescado, la salsa que lleva o no, lo que te... Pero sin conservantes, sin mierda, sin aditivos, sin cosas extrañas, ni sulfito, ni potenciador de sabor, no sé qué, nada. Es literalmente lo que te cocinera tu madre y eso es algo muy bueno y que valoro muchísimo, ¿vale? Esa parte me gusta mucho. Cada plato viene bien integrado, cada plato tiene una buena combinación. Este, por ejemplo, llevaba un poquito de carne, este de pescado, si no lleva tofu, si no lleva la soja texturizada. Me flipa que tenga en cuenta la empresa el componente de macronutrientes que tiene que tener cada comida, ¿no? Y se combinan muy bien, hay algunos más que otros, pero eso también me gusta mucho. Vamos con las partes malas. Vamos a meter un par de azotes. Lo que no se puede permitir es la puta verdura cruda, ¿vale? O sea, esto es que no...
Está muy crudo, mira, estoy apretando y no me lo cargo. Eso es inadmisible. La carne seca, para nada jugosa del pavo y tal. Luego hay algunos platos que a mí sinceramente no me han gustado, pero porque, bueno, pues yo no como esas comidas, como el potaje de Chernóbil, ¿vale? Y el jambalaya, pues estaba un poco meh, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, eso ya también va un poco a tema de gustos. Y en general, en cuanto al precio, no me parece tan descabellado realmente para lo que es, porque es comida de calidad. O sea, por ejemplo, el rigatone este con la puta carne es que, tío, se deshilacha, mirad. O sea, está muy bien, ¿vale? O sea, la calidad a mí me parece muy buena. El risotto me ha encantado y no soy de risotos. Entonces, por esa parte, muy bien. También, por ejemplo, la cochinilla pipil esta, pues no me ha flipado, ¿vale? Dicho esto, vamos a ordenarlos de menos a más. En el menos de todos voy a poner el potaje chernobiliano, ¿vale? Lo dejamos aquí apartadito. No te quiero ver. Espera, lo voy a hacer mejor. Toma tres. Yo soy el mejor streamer youtuber fitness. La última posición para el arroz jambalaya, espero que no se te haya quedado la canción. A ver, estaba rico, pero como digo, es que hay otros platos que están mucho más buenos, ¿vale? Entonces, penúltima posición para arroz jambalaya. Muy a mi pesar, de verdad, la salsa estaba bien, pero estaba demasiado seco, encima no venía boniato, me he comido los dos cachos y ya lo que queda es patata. Le tengo que dar un antepenúltimo puesto para el pavo con chimichurri, creo que era. Más. El tajín, estaba muy bueno, pero yo personalmente no soy de tajín. Estaba bueno, pero no me lo pediría, la verdad. Siguiente, muy a mi pesar también, porque tenía mucho hype. Quizá por ese hype también, pero el taco. Sí, pero no me lo pediría otra vez. Vamos con la parte buena, ¿no? Esto ha sido un poco los palos, que no están tan mal realmente. Este no me gustaba, este tal, este cual. No están tan mal, pero vamos con los buenos realmente. Voy a meter aquí a los rigatoni y estos de los cojones, porque no está hilado, la carne está muy buena, pero se me queda esto, mira, blancucho, ¿vale? Le falta salsa y le falta integrar el plato, pero una lástima, porque de verdad la carne está muy buena. Este podría haber sido una de las primeras posiciones, el salmón con cosas cítricas. El salmón está muy bueno, muy conseguido, muy taco generoso, pero es que lo de esto es inadmisible. Y demasiado arriba le estoy metiendo, La patata estaba muy buena, pero es que esto, yo de verdad, bueno, pues es una pena. No sé, lo que queda ahora es un poco ya, todo es subjetivo, evidentemente. Pero aquí, bueno, la siguiente posición es para el shiitake, esto de los cojones, que tenía mucho avalorio, un nombre muy largo tal. Pero bueno, al final es un puré de patata con unas judías y un cacho de ternera que para mí se queda un poco corto de sabor, ¿vale? Para mí, a lo mejor tengo el paladar roto, ¿vale? La ternera sí está muy bien cocinada, una vez más, igual que hemos criticado antes que no. Esta de aquí está muy bien cocinada, me ha gustado mucho. Sin embargo, bueno, pues está muy bueno, coño, está quedando en las primeras posiciones, pero los otros me han gustado más. El risotto, de verdad me ha sorprendido, yo no soy de risottos y, coño, me he liado ahí a comer unas cuantas, ¿sabes? Está muy bueno. Le pondría un poquito más de bacon, el bacon es barato, pero está muy bueno, muy conseguido. Cuarta posición para el risotto. Y vamos con el top 3 comidas de No Eats, la empresa del Chocas, ¿vale? Del gordito. Top 3, que bueno, realmente cualquiera de ellos podría ser la primera posición. Pero bueno, por como yo lo he visto, pues esta va a ser el podio, ¿vale? En tercera posición, el primero que hemos probado, el arroz con presa creo que era o con algo de cerdo. Está muy bueno, muy suculento, el punto del arroz es adecuado, las habitas, está bueno, está rico. Quizá le añadiría un poquito de sal yo, ¿no? En la cocina y tal, yo también soy muy salado. Pero está muy bueno, tercera posición, me ha gustado y de cantidad, realmente viene cantidad. O sea, es un plato bueno, contundente, me gusta, ¿no? Así como en otros, como en el jambalaya, ¿no? O en el potaje chernobiliano, ¿no? Aquí de cantidad viene muy bien, ¿no? Igual que en el risotto, viene bien de cantidad. Vamos con la segunda posición. De verdad, no me esperaba que estuviese aquí, porque claro, era con tofu. Digo, ¿qué es esto del tofu? A mí tofu no me des, a mí dame chorizo, ¿vale? Pero tíos, me han encantado. De verdad, están muy buenas. Pega, la verdurita no viene triturada, mi mami me la tritura, ¿vale? Y vienen pocas lentejas per se. O sea, yo, bueno, pues un cacito más, al igual, pues tal, ¿no? Pero de sabor está muy bueno y me ha sorprendido muy gratamente la combinación con el tofu, porque además nos da esa porción proteica. Muy, pero que muy bueno. Y en primera posición, el plato favorito de muchos de vosotros, el bacalao a la putanesca, que ya veis que ya casi que no queda, me queda la mitad del bacalao, ya me he comido casi todas las verduras, que eran comestibles. Aquí sí que es verdad que la verdura viene cruda, pero no se lo voy a tener en cuenta porque estaba tan bueno el bacalao, con las patatitas, que le doy un primer puesto
a este plato. Sin más, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, que ha sido bastante largo. Tenéis otras catas proteicas en el canal. Este canal, de verdad, si os queréis poner en forma y queréis saber un poquito de nutrición, de más y tal, es un canal fitness honesto, humilde, con el que aprenderás con el mejor de la comida fitness. Un besazo. Si hay una cosa que está clara, es que nos vemos. Eso está clarísimo. Venta streams también, por cierto. Código Julius 10 en Big también, por cierto. Sígueme en mis redes sociales, por cierto. Dame un beso, por cierto. Como bonus extra y para acabar el vídeo, quiero decir que la base de conseguir tus objetivos es una buena planificación y Nowitz puede ayudarte a esa planificación. Pero realmente tú también podrías adelantarte y hacerte unos putos tuppers, ¿vale? Como yo hago casi cada día, ¿no? Como de tupper para organizarme y cumplir con mis objetivos y así tener el físico que me gusta e ir más allá, ¿vale? Eso es una variable que te puede ayudar, pero bueno, pues precio está ajustado, te sale más barato evidentemente hacértelo en tu casa. A lo mejor no te sale tan rico tampoco, pero bueno, decir esto como final. No huichocas, pagadme. Y si te ha gustado este vídeo, te dejo otros por aquí que te encantarán. Si quieres un cambio físico, ya sabes, contáctame. Y por favor, dale like, suscríbete y comparte si te gusta mi contenido. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Cabrones, cabronas, cabrones, 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 cabr